¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Hoy, tal como habéis leído en el título, os traigo a los tres mejores arquetipos para competir en el NBA 2K20, ¿vale? Estos arquetipos os irán súper bien para cuando os enfrentéis contra jugadores que sean súper buenos y tengáis que ganar el partido, ¿vale? Estos son los arquetipos que están utilizando los jugadores más competitivos y por eso ganan tantos partidos. La clave de estos arquetipos que os voy a enseñar hoy, ¿vale? Primero será el base, es la defensa, ¿vale? Os voy a enseñar un base, un alero y un pivot, y todos de ellos tienen una defensa increíble. Como veis, para el primer arquetipo pillamos el quesito de defensa y organización, y aquí pillamos el de verticalidad, aceleración y velocidad, porque si pillamos el primero no vamos a ganar tanta verticalidad. Y si pillamos este de ahora, solo vamos a perder uno de velocidad y tres de aceleración, creo. O sea que no perdemos casi nada. Como veis, estos arquetipos al igual no tienen la mayor finalización ni el mayor tiro, pero aún así se puede tirar muy bien con ellos, ¿vale? Sobre todo con el tiro 38 y el 98 van súper bien. Y con este arquetipo vamos a conseguir mates en contacto, además de insignias en Hall of Fame, ¿vale? En Hall of Fame de defensa. Es increíble y después ya os voy a enseñar cómo poner las insignias para que nos vaya súper bien. Sobre todo, si queréis hacer mates en contacto, ¿vale? Con este jugador, que al igual no es el que mayor mate en contacto tiene, aunque 87 está súper bien, mirad el vídeo que os voy a dejar aquí arriba, ¿vale? Va súper bien y en este vídeo explico unos trucazos que nadie más ha explicado y realmente los he tenido que ir descubriendo yo mientras juego. Aquí yo bajaría uno el wingspan, ¿vale? Para obtener directamente el 86 de control de balón. Pero si no que nos importa tener 86 de control de balón, lo podéis subir para mejorar la defensa. Si pillamos el takeover de creador de tiros, sería como un triple arquetipo, cuádruple incluso diría. Pero si queremos las mejores stats, pillamos el de slasher, ¿vale? Porque ese nos va a subir un montón. Las insignias que le voy a poner a este jugador os las voy a enseñar ahora. Y la verdad es que con 11 de finalización ya vamos bien, ¿vale? Porque solo las vamos a poder subir en oro. Así que de uno, ¿vale? Si la pudiéramos subir en Hall of Fame, al igual serían pocas insignias, pero en verdad 11 son un montón. Como veis, pongo estas y la verdad yo creo que van muy bien. Yo las tengo en Hall of Fame puestas en mi otro arquetipo, pero yo creo que en este irían perfecto. Si consigo monedas, al igual este lo voy a subir, ¿vale? Porque es un arquetipo que he querido probar, pero de momento no tengo muchas y estoy subiendo el tirador que os enseñé el otro día. Así que ya veremos, ¿vale? Como veis, también tenemos 20 de organización, que va súper bien. Yo en mi arquetipo normal tengo 23, aunque con 20, después del último parche que hayan sacado el behind the back chetado, con 20 vamos de sobras, como veis. Y finalmente tenemos 20 en defensa, ¿vale? Esto realmente es increíble y es una burrada. Porque vamos a poder defender a cualquiera, ¿vale? Tanto pivots, bases, lo que sea. Esto es lo que hace este arquetipo tan superior a cualquier otro base. Yo realmente con el arquetipo que tengo de las 64 insignias voy bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que si queremos ganar los partidos sin ningún problema necesitamos la defensa. Como veis, el segundo arquetipo será un alero, ¿vale? Este será el alero reboteador, que estoy segurísimo que muchos habéis visto por el parque y seguro que os han dado mucha rabia porque pueden defender a cualquier posición, ¿vale? Si estáis buscando un arquetipo que tire y que defienda a cualquiera, tanto bases, aleros, pivots, escoltas, ala pivots, este es el arquetipo para vosotros porque vamos a tener insignias en Hall of Fame de tiro, insignias en Hall of Fame de defensa, y como veis la defensa tiene unos números brutales, ¿vale? También vamos a subirle un poco el playmaking, no le vamos a subir ni el playmaking, y vamos a subir el mate. Este arquetipo incluso hace unos mates brutales, ¿vale? Yo cuando lo vi por primera vez en el parque
me sorprendí porque estaba flipando. Este chaval pillaba rebotes, la mataba encima de cualquiera, tiraba, no sé qué más se puede pedir en un arquetipo. Si queremos que sea lo más versátil posible, yo lo pondría en 6-8, ¿vale? Pero si queremos que se centre más en defender pivots y otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, si vais a jugar 3x3 con dos bases y un pivot, pues ponerlo de 6-9, ¿vale? 2,6 metros, porque os irá mejor. Y también, si vais a jugar de pivot, ponerlo el peso al máximo, ¿vale? Pero si lo vais a utilizar de alero, ¿vale? O sea, de 2, yo pondría esto así porque va a ser mucho más versátil, va a tener mucha más velocidad y todo eso. Es wingspan, como veis, tanto como si lo dejamos en neutral como al máximo, nos irá súper bien. Y aquí en el takeover yo pillaría el de tirador, la verdad, porque va a chetar mucho más a este jugador, ya que la defensa ya es increíble y si le ponemos más tiro irá incluso mejor. Muchos de vosotros también me preguntáis por qué tengo el juego en inglés y no en español, y la razón es la siguiente. Si nosotros intentamos crear un jugador en español, podemos crearlo de 1,98, 1,99, 2 metros, 2 metros 1. Pero en inglés solo podremos crearlo de 1,98, 2 metros 1, 2 metros 3. Por lo tanto, si nosotros en español creamos un jugador de 2 metros, el juego automáticamente nos lo va a bajar a 1,98, ¿vale? Si tú te pones el juego en inglés y tienes un jugador de 2 metros, vas a ver que en verdad pone 6,6, que es 1,98. Por lo tanto, no podemos crear a los jugadores que queremos. Y por eso lo tengo en inglés y con las medidas en inglés. Como veis, tenemos 20 insignias de defensa y eso es nuevamente brutal, ¿vale? Como en el anterior también teníamos 20, en este también tenemos 20, pero le cambiamos un poco las insignias porque jugará de alero pivot, ¿vale? Aquí, el último arquetipo que os traigo es un pivot, ¿vale? Que se parece a al alero que os traje hace 2 semanas, más o menos, creo. Pero esta vez lo vamos a poner en una posición de pivot. Tiene más o menos las mismas stats, lo único que va a cambiar es que lo vamos a tener de pivot y creo que vamos a tener más insignias, sí, vamos a tener 3 insignias más de finalización, ¿vale? Por lo tanto, si estáis buscando un pivot, vamos a crear este pivot porque es buenísimo. Como veis, la defensa tenemos que poner los mismos números que he puesto yo, ¿vale? Porque si ponemos algún número diferente, no vamos a obtener el takeover de mateador, ¿vale? Y ese takeover, como ya sabéis, está súper chetado, ¿vale? Pero súper chetado. Como veis, obtenemos incluso algo de tiro, aunque no va a hacer falta, ya lo digo siempre, con este arquetipo la finalización es tan brutal que no nos va a hacer falta. Lo que sí que vamos a hacer es bajar la altura, ¿vale? Este año están de moda los pivots así más bajos y esto nos va a beneficiar mucho con este arquetipo porque nos suben todas las stats, ¿vale? Si lo bajamos, mi amigo tiene este arquetipo, bueno, lo tiene en ala pivot y la verdad es que es imparable. Y como veis, podemos elegir un montón de takeovers. Yo recomiendo el de mateador para mejores stats, aunque el de juego en el poste, ¿vale? El tercero va también súper, súper bien. Y como veis, nos lo comparan con Hassan Whiteside, Clint Capela y Dwight Howard. Aquí las insignias que yo lo voy a poner son las siguientes. La última vez solo teníamos 19 cuando lo creamos y esta vez tendremos 22 de finalización, por lo tanto va a cambiar un poco, ¿vale? Como veis, las que yo normalmente le pongo son estas. Yo en mi arquetipo normal tengo 19, por lo tanto aquí tenemos 3 más y nos va a ir súper bien. Si sois bases, yo siempre recomiendo Giant Slayer. En este caso es un pivot, por lo tanto no le va a ayudar mucho esta insignia, así que pongo estas que veis ahora, ¿vale? La de Putback Boss sirve para hacer mates tras rebote, que ya os lo enseñé en el anterior vídeo. Y la verdad es que si queréis ponerla, porque las animaciones que nos regalan son una pasada.
Como veis, tenemos 12 insignias de organización siendo pívot, o sea, eso es brutal. Yo siempre os digo que está bien tener muchas insignias de organización porque es importante dar buenos pases en este juego. Os dejaré un vídeo por aquí arriba donde enseño unos trucazos increíbles para ganar partidos simplemente con algunos pases. Y ahora vamos a poner las 21 insignias de defensa y vais a flipar con este arquetipo si os lo creáis, la verdad. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, ¿vale? Creo que no hay mejores arquetipos que esto para ganar partidos y la verdad es que yo he creado muchos para divertirse, pero si queréis ganar partidos sin parar, cread estos porque la defensa es muy importante en el 2K. Ahora sí que sí, me despido de vosotros y nos vemos en la próxima.